you uh -huh. Buenas amigos, bienvenidos nuevamente al Licey Podcast. En esta ocasión vamos a conversar con un hombre acabadito de llegar a las filas de los Tigres del Licey. Un hombre de mucha experiencia en nuestro béisbol, un ganador de lanzador del año, un hombre que su bola rápida lo hizo eh, ser firmado con un buen bono por los Orioles de Baltimore. Estuvo en las grandes ligas, pero lo más importante de esto es que ha sido constante en nuestro béisbol. Nosotros estamos seguros de que ustedes, al igual que nosotros, vamos a disfrutar de nuestro invitado en Licey Podcast en el día de hoy. Nos referimos a Ramés Liz que está con nosotros aquí en este podcast. Ramés, bienvenido. bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Eh, rápidamente, viste lo que son las instalaciones del equipo. Eh, Viste lo que son las oficinas, ¿qué te ha parecido todo esto del liceo? Bueno, en verdad que sí, eh, vi algo diferente a lo que había visto en los otros Crujados, algo que voy a decir que se asemeja más a lo que es Estados Unidos, de verdad que sí, eh, vamos a decir Big League. Sí, este, este es el club Grande Liga de aquí. De República Dominicana. Te ve bien con, eso, con esa camiseta. ¿Verdad de, que de los sí? ¿Verdad que me sí? El color. <laughs> ¿Cuál fue tu reacción cuando Agente Libre te llama, Udo Vicente? La reacción, voy para el Liceo. Bueno. Eh, ¿O si hubo que negociar mucho contigo? Tal vez no tanto. Tal vez no tanto. Eh, yo creo que lo de nosotros se resolvió un poquito rápido. Pero por eso, a eso voy porque era algo de lo que... Tal vez hace mucho tiempo quería hacer. Sí, sí. Tú, tú, sí yo tengo entendido. No estás en, en, en la obligación de contestar. Que <laughs> lo que menos primó fue el dinero. Sí, eso es así. Sí, eso pero es así. Sí, mira, sí. vamos, vamos te entramos fuego sí, de una te, vez. A pero, fuego. Te fueron a lo personal de una vez. Así es. Tú eres del Ceibo. Ajá. Entonces, eh, cuando iniciaste, ¿quién era tu ídolo? Porque nosotros tu, tenemos una leyenda de los tigres del Licey que es del Ceibo. Cesarín, Cesarín Jerónimo. Sí, sí, sí. Sé quién es, pero eh, en verdad cuando yo comencé a jugar pelota, mi ídolo como pitcher era Pedro Martínez. Sí. Y como bateador era Sammy. Okay. Son las personas persona que yo siempre me daba bien de cerca y yo decía, wow, algún día quería picharle a, a Sammy. Y no llegué a picharle porque eh, ese día que yo que abrí contra Texas, ya lo habían cambiado para Texas, él no jugó. Sí. Ah, mira pero, qué bien. ¿Y qué le va a pasar a Sammy si tú le pichas? Oh, pues sabes que son ponches seguros. <laughs> Entonces, tú eres del Seibo. Sí, eh, sí. Jugaste pelota desde de muy temprana edad. ¿O no. a qué edad tú iniciaste en el béisbol? No, yo inicié un poquito tarde. Casi a los 16. Que ya, cosa que yo diría que hoy en día no se podía hacer. Pero inicié a jugar a los 16 años. Cuando ya vengo para San Pedro, de allá de, del Seibo. Sí y en tu familia alguien jugaba béisbol no Solamente mi hermano por... sí tu incluso hermano. fue mi hermano fue el que me entró yo. Sí. me dijo que jugara yo estaba que que me quería ser abogado era sí, muy bien te <laughs> yo estaba... por qué tan tarde a los 16? o sea tu niñez fue más estudio eh, a qué te dedicaste se María podía tú? decir que sí y mi papá no no tenía como esa idea de ponernos a jugar pelota okay. y sabes cómo eran los hijos de antes sí sí así es que ah. te estaba chequeando es eh, bueno tenemos unos números aquí que más adelante lo vamos a conversar. Ajá. Pero ¿quién te firma? ¿Para qué organización? ¿En qué año? Yo firmé en el 2003 con Loriole de Baltimore Y fue Carlos Juan. Carlos Juan, Juan Sí, señor. Sí, sí me firmó. ¿Y sí. cuánto fue el bono? Una cosita, hombre, no fue mucho. <laughs> Pero bueno, dio pa, para algo. Alguito para uno encaminarse. Sí, muy bien. Sí. es sí. que el bono no hace pelotero en sí, realidad. Sí. Eh, es después de ahí que uno tiene que fajarse para lograr el objetivo que, que ya sabemos. Entonces, sí. luego de la firma, ¿cómo fue tu proceso en ligas menores? ¿Fue difícil durante muchos años? Bueno. ¿Qué tal ese proceso sí. tan difícil de ligas menores? Yo no duré tanto tiempo en ligas menores. Pero sí se coge su lucha. Se coge su lucha porque a lo primero uno no, no sabe el idioma. Sí. Eh, en una ocasión, como por un mes, nosotros dormíamos como siete personas en el piso, juntos, porque no teníamos para pagar. Se pasa tanto trabajo. Yo no sé cómo está ahora, porque tengo mucho tiempo que no juego la Liga Menor, pero sí, en aquel momento no era muy fácil. Sí. Sí, porque los lo viajes cuando... Cuando uno llega a las 3 de la mañana, a veces uno no tiene quien lo lleve. Esas cosas. Y uno tiene que esperar un ray, o sea, una bola, lo que le sí. decimos aquí. Y cosas así. Y buscar la manera de llegar a la casa. Son de las cosas de, que, es, que yo digo que, que son un poquito difíciles. Así es. Cuéntame sí. de tu ascenso ya a Grandes Ligas. Eh, ese momento, cómo fue, cuándo fue. A mí me mandan a hacer un análisis, que yo no sé por qué fueron esos análisis, yo creo que era por ese mismo motivo. Y el manager, un manager dominicano, y me dijeron que me iban a subir para AAA, pero ya faltaban como siete días para acabarse la liga, el cual yo no estaba conforme con eso, pero había que obedecer. Después me dijo que era mentira. Que, que yo iba para grandes liga. Hoy uh -huh. fue la noticia más bonita que recibí, de verdad que sí, ahí todos, los, eh, todos mis compañeros comienzan a brincar y contentos. Llamé a mi familia también, le dije que ya iba para grandes liga. Y fue un sueño para mí, un sueño logrado, bueno, como todo pelotero, e incluso me acuerdo que me compré un saco, <coughs> un traje, y el traje me daba casi por la rodilla, y yo me miraba en el espejo. Yo soy Grande Liga. Soy grande liga. <laughs> ¿Y quién fue el Mario? quién fue el Mario? ¿De, de, ¿quién eh, de, de, de Figueroa, Figueroa? Figueroa. Sí, Figueroa. Sí, sí, sí. Y yo, no había, yo, no había, yo todavía yo no era Grande Liga. Sí. Tú sabes, cuando dejan a uno en el hotel, si lo bajan, usted no jugó Grande Liga. Sí. No, tiene que, y yo decía, yo me decía, así yo me cruzaba, me cruzaba los brazos y decía, yo. Yo soy grande, liga Me lo disfruté. Entonces, tú, logrado, tu primer sí. día, tu debut, ¿cómo fue? ¿En qué estadio? ¿Contra quién? Eh, fue contra Minnesota. Minnesota, en, en, en L'Oriole lo, de Baltimore. Ah, en casa, digo, en sí, casa. Sí, sí, sí. Ese día tiré cinco, seis entradas. Y estaba el juego como dos a una. Después Torian Hunter me dio un ron con dos en base. Sí, sí. En, en el set, sí. sí. Pero sí, fue un momento, sabes que muchos peloteros en algunas ocasiones se han puesto nerviosos. Yo me acuerdo que ese día llovió y yo estaba desesperado para que, para que empezara el juego, porque yo quería ya sentirme, sentirme ahí, competir contra los otros jugadores. Y, y yo cuando estaba en la lomita de fichar, yo me di la vuelta mirando todos los, es que se siente un aire diferente ahí arriba. Sí, se llama diferente. Por sí. con sí. eso te dio la bienvenida Ajá, no, no, eh, eh. Sí. Sí. a Grande. Bienvenido a ¿Y Bienvenido compañero, ¿cómo te trataron allá? Cuando subí estaba Miguel Tejada, mm -hmm. Daniel Cabrera, Melvin Mora, eh, estaba Ranjón, estaban unos cuantos peloteros, ahí sí, todos me trataron muy bien. Miguel Tejada se encargó de mí, me dio apartamento. No me dejó pagar los clojados, todas esas cosas. Sí. Y Cabrera también, por otro lado, siempre diciéndome cómo eran las cosas y ayudándome en lo que podía. Porque cuando uno sube, uno sube como medio. Sí. Eh, sí, o sea, hay muchas cosas que uno no conoce cuando uno sube a lo primero y tienen que orientar a uno. No, hay que quieres un esponja, o sea, sí. jovencito. Sí, eh, sí. Eso se estila, el cargarse un jugador eh, joven cuando llega. Eh, sí, alguien se carga de él y eso sí. pues, lo, lo le sirve como guía. Así es, así, así es. ¿Tú así, ¿Duraste así. qué tiempo en grandes ligas? Eh, yo te, En total. Sí. En total yo tengo como un año y pico de servicio. Sí, exacto. Sí. Más sí. o menos, sí. sí porque, pero eh, qué bueno, es bueno que... Vamos a parar ahí un poco la sí. Ligas, Porque, ¿cuántos años, Ramen Lee, en la pelota dominicana? Desde el 2000... Desde el 2000 2000, entre 2006. 2006, 2006. Ajá, 2006, sí. ajá. 2006, 2007. Ajá. Pero, pero tú, tú pusiste unos números ahí, por ejemplo, en el 2010 fuiste el lanzador del año. Y una efectividad microscópica por debajo de 2, creo que 1.96, creo sí, que fue. Algo así. Sí, y lo interesante de todo esto es que no lanzaste después la, en las finales. No, te supo. No, no. Tú supiste. ¿Qué pasó ahí? Sí, me dieron una bolonita para allá para Corea. Para Corea. Sí, sí. Entonces, esos coreanos no dejan que uno piche aquí y cuando ya le dan una moñita hacia uno, me dice, espérate, Sí. esto primero. Sí. Sí, y después de ahí yo duré como tres años y la cual no pude pichar en el invierno. Pero sí. De eso Así. quería preguntar, porque hay, hay un mito con muchos jugadores aquí, que juegan mayormente en Corea, se lo llevan, y mucha, muchos fanáticos no entienden ese, lo, lo difícil que es eso. ¿Qué tan difícil es para un jugador de aquí jugar allá, con el, por eso, con, con el, el tema del permiso? Sí. Eh, eh, lo que sucede es que cuando un equipo agarra y te da, vamos a suponer una cifra, medio millón o un millón de dólares, sí. y ellos te dicen si tú te lastimas, lo perdiste. El dinero. Te devolvemos el contrato. Muchas veces te dan medio... Si te dan un millón, te dan medio millón o cuatrocientos de bonos. De entrada. Por la firma, sí. Por la firma. O sea, aparte y, del millón, te dan cuatrocientos. No, no, no. Eso no. Te, ellos cogen, por ejemplo, si son un millón, te dan cuatrocientos. Sí. Y, y luego te dan los restantes. Okay. Entonces, por ejemplo, yo perdí un contrato así. ¿Por que, qué? Porque me lastimé y ellos me devolvieron el contrato. Ya me habían dado medio melón, como decimos aquí. Y yo tuve que devolver ese dinero en ah. el 2014. Sí, entonces, eso pasa. Entonces cuando yo te dicen, si tú juegas, es culpa tuya. Si te lesionas, te devolvemos el contrato. O sea, ellos, uno, ellos te dan la verde. Si tú real, jugar, realmente, ellos te dicen que no. Pero si uno eh, le dice que por favor déjame jugar porque yo lo hice, ellos te dicen eso. Te tiran esa. Tú eres que sabe. Sí, tú eres que sabe. Exactamente. Para tú, ¿Qué, qué, qué hicieras? No, es por el bien del futuro <laughs> de uno, claro. Sí. Sí. no te dejé llevar eh, <laughs> de lado porque... a Pregúntame a mí que si fuera yo, ¿qué yo hiciera? ¿Qué tú hiciera? Yo estoy aquí para preguntar. Ah, <risa> <risa> yo estoy aquí para preguntar. Eh. ¿Qué, ¿Qué en tu carrera, ya que viviste mucho tiempo en Liga Menor y también uh -huh. en, en, en la Liga Asiática, ¿qué, ¿cuál ha sido más difícil? O sea, por el tema del, del idioma, la comida. ¿Para ti, cuál fue más difícil? ¿Estados Unidos Liga Menores o Asia? Mira, yo, yo creo que cuando yo entré a la Liga Menores fue un poco más difícil para mí que, que cuando fui a Corea. Porque lo de Asia es una cuestión de cultura. O sea, ellos muchas veces quieren que tú tú sabes como que, que actúes según su cultura. Si tú estás por ahí ellos le gustan porque lo ven como un poquito eh, como chistoso. O sea... Como que... Uh, ahí tienen lo del saludo... Por la mañana... Que... Añón Haseo... Oh. sí, sabes, Yo... Los saludaba a todos ellos... Porque... El más joven... Tiene que ir uno por uno... Añón Haseo... Oh, añón Haseo... Oh, añón Haseo... Oh, saludando uno por uno... Cuando yo llegaba... Yo me quitaba la gorra Y yo decía Añón Haseo... Oh! <laughs> ya te, <risa> <risa> ya tenía... Estaban todos saludados... Todo, todo, todo el mundo... Todo el mundo... Fuerte de la risa... Así... Entonces yo... Me disfruté mucho... La liga allá en Corea... Y ya tenía experiencia tú sabes, de lo que era béisbol fuera de mi país. Y ya cuando, cuando fui a Liga Menor, a Liga Menores, había muchas cosas de las cuales yo estaba limitada allá en Corea, ¿no? Pues entonces yo pienso que la Liga Menor en, en los Estados Unidos claro. fue un poco más difícil para mí. Claro, no, es eh, asunto sí. claro, es que tú vas ya a, a, a Asia, a, tú vas ya con, como un jugador con experiencia y sí. con un nivel. Experimentado, o sea, sí. Y económicamente sí. también más cómodo. Exactamente, sí. ya sabía inglés. Cuando sí. yo llegué a los Estados Unidos, yo no sabía inglés. Allí en Corea, muchas personas saben inglés. Tú sabes y que, no. sí, en el 2019, tú pusiste, eh, tú lanzaste 16 entradas, ponchaste uh -huh. 16, pero te dieron 19 hits. Uh -huh. Entonces, eh, desde ahí, ¿qué ha estado pasando? con Liz, un hombre que eh, tú no querías verlo ahí parado en, en, el, en el montículo. Entonces, ¿qué ha estado pasando con Ramel? Ramel está ahí. Sí. Y eso se va a demostrar. Sí. Ramel, es, es lo mismo, el mismo hombre. Pasa que a veces hay cosas que uno tal vez no quiere mencionar, que a veces le hacen sentir al pelotero no conforme. Y usted si está haciendo algo y no está contento de algo, usted sabe que no lo vas a hacer bien. El ambiente influye. Eso influye. Definitivamente. Sí. Eso influye. Sí. Bueno. bueno influye hasta para ganar un campeonato o para lo que sea. Sí. Sí. ¿Tú querías venir para el Liceo? Pues yo estoy aquí. <risa> <risa> había más equipos estaba... eh, ofreciendo. Había, había, había más equipos ofreciendo. ¿Qué? Sí, sí, había más equipos ofreciendo. Seguro, sí, pero Claro que sí. Esa, Entonces, el brazo de Rame te sí. dice que había una fila detrás de él. Claro. Sí. Una fila de equipos. Sí. Claro que sí. Entonces, tú dices que había más equipos ofreciéndote. Así es. ¿Por qué la decisión del licey? Bueno, este era el equipo que yo quería estar. <laughs> claro. Ese es el equipo del <laughs> que, que todo Usted dijo una, pal sí. una palabra clave sí. al inicio: que no tuvo que influenciar mucho el dinero. Y eso fue así. Estaba así, sí. la voluntad, ah, el sí, deseo. Sí. Digo, no es que yo hable con nadie de operaciones ah. de Bergol, ni, 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 ni. A ver si le tiran una orejita por ahí. Sí, no. <laughs> no, lo que pasa es que yo entiendo sí. que eh, tuvo. Estaba chequeando por aquí y tú no. Te lastimaste la en una temporada aquí, pero la mayoría de las temporadas que tú estuviste presente, fuiste un caballo, o sea, no, no, la salud sí. estaba presente ahí. Así es. Sí. Y este año tuve un poquito de problemas con, con la salud, pero ya estamos mucho mejor. Ya, claro. Bien, sí, ajá. Entonces, sí. en tu caso. Ya tú acabas de dar las razones de por qué salir, por qué decidir el ahí, Pero ahora con el tema de la agencia libre, ¿por qué tú entiendes que hay eh, una, una salida como eh, tan grande de jugadores de las Estrellas Orientales? Sale el capitán, salen jugadores emblemáticos de más de 10 años en el, en el equipo. ¿Por qué tú entiendes que esos ex compañeros sí. tuyos también todos se están yendo? Es que yo no he hablado con ninguna esa gente todavía, yo no sé, pero lo míos fue otra cosa. Yo me imagino que ellos no se pusieron de acuerdo, porque al igual que yo, en realidad, yo agradezco mucho al equipo verde, o sea, que me dio la oportunidad de yo llegar allí y de ahí me han visto muchos equipos de aquí de la liga y por eso también fui a Corea, fui a Japón, lo mismo Estados Unidos fue que en el 2014-2015, jugando aquí, me firmaron después para, para los Piratas, por algo más o menos. ¿Cómo más o menos? Más o menos. ¿Usted mm, quiere que yo diga? Sí, sí. no, no boronita sabrosa. Sí. Algo más o menos. Sí. Entonces palo, palo, son bro. cosas que yo entiendo que, que tanto al equipo como a la liga, es, yo le agradezco bastante. Así, ah, eh, sí, sí, sí. Eso, eso es ser sí. Ajá. Sí. Pero amén, tus principales lanzamientos, o sea, tú mantienes la bola rápida sobre las 90 millas, o sea, eh, tú te mantienes fuerte, las piernas tuyas son fuertes, y entonces, vuelvo y te repito, vuelvo y te repito, un hombre con. ¿Cuáles son tus lanzamientos? Yo tiro Corel, no lo puedo decir todos los picheos aquí, bueno, los bateadores lo saben ya. <laughs> Yo tiro Corel, cambio. Sin que no tiro tanto el sin y la curva y mi reta. Sí. Que eso es lo que Más fuerte. De... sí, mi fuerte. El puede pan sí, sí, así es. Pan eso sí. es correcto. Pero así hay es. algo, hay otra cosa eh, importante en tu carrera, y es que tú fuiste parte del equipo que ganó bronce allá en Japón, en Tokio. En... Eh... El equipo que... Tú fuiste... en, fui... sí, en los, los olímpicos. En, o sea, el, ah, en los sí, olimpiadas. O sea, Exacto, tú fuiste quien abriste el juego que le dio el boleto a la clasificación dominicana contra Venezuela. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Representar sí. el país. No, para mí fue algo muy, muy emocionante, algo que yo quería hacer, tú sabes, nunca había representado el país eh, eh, en cuanto al juego olímpico, el clásico, eso es algo que también me hubiese gustado. Jugar, pero o sea, aquí hay mucho talento, sí. ¿sí? que todos todo lo sabemos. Fue algo muy emocionante, algo muy bonito para mí. ¿sí? Poder no, participar y... y jugar con los muchachos. O sea, estaba sí. jugando en México, de ahí de México, a juntarme con mi gente de nuevo. Fue algo muy, muy bonito. La Liga Mexicana sí. es difícil. Ellos dieron una gran sorpresa en el Clásico, jugaron un excelente sí. béisbol y pudieron sí. ganar. Sí. Eh, eh, óyeme, eh, ese noveno episodio. Eh, le rompió el corazón, yo pienso ah, que a, la, a los así, latinos, así a todos es. los latinos. Así es. Eh, la liga mexicana se batea mucho. Sí. Corre mucho la bola para allá. Sí. El pitcher le da más brega sobre, sobrevivir allá. Eh, y tiene algo que yo diría que sí, ellos son muy buenos bateadores en la liga, pero yo le hacen, después que uno va aprendiendo algunas cosas de ellos, uno puede tal vez sacarlo a más fácil. Porque ahora tienen algo que no sé cómo lo hacen. Ellos le hacen swing a picheo malo, pero le pegan. Sí. Le pegan. Y a, los, a los lanzamientos del pitcher le dan hit. O sea, cuando te vota un picheo le hacen swing o favo, le pega Y yo diría que no, no. Y por los viajes también. Porque hay que ver también lo, por la, la comodidad. Sí. Eh, yo diría que no es tan cómoda. No es una liga que, la como la gente, muchas personas la tienen, que que jugó a México ya se acabó su sí. su carrera. No, no, no. La liga, si usted va ahora mismo, el, el equipo de, de, de Monclova el año pasado, eso era Grandes Ligas nada más que habían ahí. Todo el que estaba ahí había jugado a Grandes Ligas. Bueno, pero eh, un macorizano, Julio César Franco, jugó en México y volvió a Grandes Ligas. Y hay o sea, varios jugadores ahí, que han jugado en México sí. y han retornado a grandes o sea, ligas. Que no, no es como la gente lo, lo, lo pinta. Ah, oh, no, que jugó a México ya, como que. No, no. Sí, ahí sí. esa liga tiene muchas grandes ligas. Dame bueno. la Liga Dominicana. Difícil, buena. Eh, ¿Cómo tú la catalogas? Es buena y no es una liga fácil. Es una liga donde muchas veces cambian muchos bateadores, eh, piches piches suave, piches que no tiran muy duro, otros que tiran duro, más malo que tiran duro, porque se aparecen uno, unos piches que tiran durísimo aquí no sé, unos brazos jóvenes que aparecen. Eh, y una liga muy buena, porque yo, yo le, como le decía ahorita, yo le agradezco mucho a esta liga, porque de aquí fue que me vieron para yo conseguir los mojocitos que tengo. Sí. Sí. ¿Cuál es el hijo tuyo en la liga? De los Hijo amigos. mío. Wow. Hijo mío. Es que yo le picho casi a todo el mundo bien. Sí. <ríe> pero <ríe> pero <ríe> no, 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 no. Ese es ejemplo Es que yo no puedo decir eso. Sí. Yo sé, yo, 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 conozco, yo tengo una persona que yo le saco mucho agua. ¿A quién es? No, bien, no. ¿A, no, ¿a no, quién es que tú más no, le hace no. todo? ¿A quién es? Me, o, yo, oye. me, me Sí, si él me escucha esa entrevista va a saber quién me dio un grito años año <laughs> entonces sí. vistiendo la camiseta de las estrellas sí. contra el licey ¿cuál era ese? Y usted decía no ahí viene este hombre de nuevo y, cu y cuántas veces que a este hombre yo no lo quiero ver porque me quema cada vez que me ve ese jugador ese bateador difícil del licey que ya salió de eso ya está de este lado eh, ¿Tú sabes qué Bonifacio es un bateador que, que es muy buen bateador. Y a veces, porque el problema es que yo cuando estoy pichando, yo trato de crecerme yo. Sí. O sea, yo nunca, yo trato de no darle o mostrarle debilidad al bateador. Pero Bonifacio a veces sí se me hacía un... Le poquito, dio carpeta el capitán. Se me hacía un poquito incómodo porque también, o sea, yo no, él está corriendo mucho porque antes corría más era más veloz y con cualquier cosa se envasaba. Y yo diría que él, eh, o sea, que está activo sí, ahora claro. mismo en el, en, en sí, el sí. equipo. Sí, sí ah, pero sí. una de las cosas que yo te dije cuando te vi la primera vez fue, gracias a Dios que está de este lado, ya no nos va a hacer más agua. <risa> <risa> ya ahora no. Ya ahora <laughs> no, porque, eh, óyeme, en San Pedro, cuando tú estabas con los orientales, ¿quién va a pichar hoy? Tráeme, señores, tenemos que emplearnos a fondo. Tenemos que emplearnos a fondo porque es que, eh, ¿Por qué es tan difícil eh, eh, realmente cuando está eh, ahí? O sea, cuando, por ejemplo, indescifrable, la mezcla de los sí, de lo demás. ¿Cuándo le pones el letra en contra del licey. El extra. Sí, el extra. Te Déjeme eso a mí. No, no, no. Yo nunca nunca pidió la bola. Yo contra yo, el yo Liceo? Nunca pidió la bola. Ahí saben todos los equipos. Yo nunca he pedido la bola. Cuando me dan la bola, yo voy para allá con mi corazón, mi mente enfocado, sea el equipo que sea. Sí, sí, Pero yo, yo, yo le he pichado bien a todos los equipos, casi aquí en, en República Dominicana. Sí. Tú, eres, tú eres muy inteligente. No hay <laughs> forma. Pero, no hay. Hace, pero, sintió eso, tanto en las estrellas, sintió como que el mariel me estaba guardando para Licey, nada para que me pone nada más. A mí me guardaron no tanto para Licey. en ocasiones tal vez sí, pero yo creo que sí me guardaron mucho para las Águilas un tiempo. Sí. sí, para las águilas sí. Allá, allá, o sea, aquí en la casa, en San Pedro y también, o solamente en San Pedro. En la casa y acá, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Yo me acuerdo que en el 2015 las estrellas no le ganaba a las águilas. Y me pusieron a mí. Y los, mis mismos compañeros decían, bueno, ya, hasta aquí llegaron ellos. Sí. Sí, así fue ese día, le ponché, creo que... Había, ese, ese era el día de, de, de la firma para Liga también. Había muchos descaos allá y yo creo que le punché como 12 o 13 en 5 innings. Algo así. Sí. Ese día. Yo comieron zancocho <laughs> de aire. <laughs> Esperemos espacita. que se mantenga aquí eso también. <laughs> no, que sí, sí. Que sí. ¿Estás motivado aquí en el licey? ¿Cómo te, ¿Cómo te... Sí, porque... Yo me siento contento. Me siento feliz. Eh... Era algo que yo quería hacer eh, porque yo sé que yo no voy a durar para toda la vida. Tal vez entre dos años ya me voy a retirar. Y era algo que yo quería hacer, jugar con otro equipo antes de mi retiro. Y uno de mis equipos favoritos para jugar era este azulito. Sí, y aquí estoy. Oye, Entonces, y... <laughs> ¿sí? estamos esperando octubre para cuando digan Playboy. ¿Vas a estar desde el primer día? Hay que venir temprano. Sí. Hay que, Entonces, cuando uno compra algo nuevo, uno quiere ponérselo ahí una vez. Sí. ¿Cuáles son eh... tus planes en verano ahora? Bueno, yo voy para México. Sí. Okay. sí. Algún... ¿Con cuál equipo El, vas? Los Torres de Tijuana. Sí. 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 Que Dios bien. quiere, sí. Así es. Bien. Sí. Amé, pero eh, tú sabes que es bueno, es bueno hablar de la clase de competidor que tú eres y tú lo has dicho. No, no, ah. no, no. A mí, a mí me gusta competir. Y sobre todo, te pregunté, pero Licey? ¿por qué tanto hago no no es a todo el mundo? Claro. Yo no sé si es un gancho que tú me estás tirando. Yo, yo me fajaba con todo el mundo. Ahora, sí. si salen a veces las cosas es con que un equipo, usted sabe que esto es pelota. Sí, sí. Pero sí, yo siempre iba positivo para cualquier equipo y siempre lo hago así. Porque usted sabe que esto de, de béisbol. Eh, eh, Tú tienes que tratar de tener la justa estima por encima del bateador. Porque tú te preparas físicamente, mentalmente. Y después tienes que pensar, o sea, creer que tú eres mejor que el bateador. Porque si no, te metes por debajo del bateador. Igualmente, el bateador tiene que hacer lo mismo. ¿Tú sabes qué Audo sí. dijo aquí mismo, en este set? De que eh, desde diciembre, al saberse lo de la agencia libre, mm. de diciembre la gente estaba como tentando, llamando: sí. dime, dime. Es de verdad de diciembre que estaban llamando todos los equipos a mucha gente. O mucha gente llamando, llamándolo a ustedes. Al revés, no todos los equipos. Mucha gente llamándolo a los jugadores. Y <laughs> <Sí>, esa pregunta. <ríe> <ríe> ¿Lo llamaron unos cuantos equipos de diciembre? A lo mejor. A lo mejor. <laughs> bueno, pero. Sí. A lo mejor <laughs> llamaron de diciembre. Desde antes de diciembre estaban llamando. Mira, este año, el año que viene viene la gente ya libre, contamos sí. contigo. De esa manera no. Si sí, sí, yo recibí algún mensaje, tiene, eh, tiene pensado irte? Okay. Y mi respuesta era, no sé todavía. Ah. Sí, pero preguntaban eso, sí. Sí, sí porque sabes que yo tengo mucho tiempo ahí con las estrellas. Claro. Sí, lo que tal vez muchas personas no, no pensaron que yo me tal vez me iba a salir de allá. Sí. Ajá. Pero existía el acercamiento de, lo, de los demás equipos. Sí, lo acaba de confirmar. Sí sí. sí, sí, eso, eso inclusive ya lo pasado pasado. Sí. Eh, no quise, no quiero preguntarle razones tú has tenido para tomar tu decisión y eso hay que respetarse. Sí, eso es así. Sí, sí. Y, sí. y lo importante de eso es que vienes a un equipo que te entusiasma, que vienes a jugar eh, duro al Licey, sobre todo. ¿Cuál es tu mejor amigo aquí en el Licey? A otro gancho de nuevo. <laughs> A ti mismo, es, que yo, es que yo me llevo bien con todo. Sí. Me llevo bien con Bonnie Me llevo bien con eh, Vizcaíno, que incluso practicamos junto allá en, en San Cristóbal. Me llevo bien con Boni. Eh, este muchacho de Bonilla. Y eh, Alberto Sí. Y hay un grupito que nos llama muy bien. O sea, de los más veteranos. Sí. Ya los jóvenes son otros muchachos que ya tú sabes. Pero con los veteranos yo me llevo bien con todo. Hemos jugado en la mayoría juntos. Y después sí. hay una faceta que usted no se sabe de él. Sí. El hombre canta. Sí. El hombre tiene ah, unas una canciones sí. por ahí. Sí. Háblame de háblame esa faceta. <laughs> bueno, yo creo que desde niño ya escribía canciones y cuando andaba en el mundo hacía rap. Y ya cuando vengo a los pies de Cristo, comienzo a hacer canciones para Dios. Pero yo siempre decía que es un hobby mío y que no iba a cantar, ni que en público, a pesar que allá en, en Taiwán me subí y, y canté, canté una canción, un concierto que había y abrí el concierto. Eh, pero ya que vengo a los pies de Cristo, eh, el Señor me da una canción que se llama Llámame. ¿Cómo dice? Llámame. ¿Quieres que te la cante? Sí, Llámame. Claro. Tu camino enséñame. Y ya cuando el Señor me da esa canción, yo siento, o sea, siento que es un mandante que tengo que cantar. De ahí yo decido ya, cuando voy a la iglesia y canto las canciones, sí, las canciones para Dios. Qué bueno. Si sí, bueno. te congregas, sí. eh, eres... En, Cristiano, sí, eres sí, cristiano. Sí. De iglesia Pentecostal, el rapaz, ajá. Sí, así mismo. Así es, ¿Y sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres bendiciones. Hay uno así que es varón, lanzador, ¿no? <laughs> Hay uno que va a ser lanzador, pero tiene tres años. Ese no sabe lo que va a ser <risa> todavía. <risa> <risa> Cuatro años tiene. Sí, Ese no sabe qué va a hacer todavía. Sí, sí, sí. Tú sabes pero, que qué bueno, sí. qué bueno que eh, ya eh, has escuchado el llamado del Señor, que es importante. Así es. Eh, bueno, yo te iba a preguntar, el, cuando ustedes están en el juego, cuando ustedes están en el juego, por tu experiencia, ¿llama el catcher el juego o lo llamas tú? Yo digo que eso depende. Porque hay catcher que el pitch y el catcher no se entienden, siempre van a estar diciendo que no y que no. Pero cuando tú consigues un catcher que se lleva bien contigo, es como que tú confías en él y él confía en ti. Sí. Entonces, él te da la seña y tú, vámonos, vámonos. Y, y la mayoría de las la la señas que él te da es la, como a las que tú quieres. Y cuando tú le dices que no, automáticamente él como que confía en ti también, lo que acabo de decir, y, y, y él te cambia la seña y una vez. Por ahí que eche, que comienzan, eh, que no, esto. O sea, ya eso comienza a, a crear una negatividad en uno puede el que yo quiero, pero me lo está pidiendo. y bueno regular cuando o sea, pasa eso. Con lo que eche. Sí, o sea, no cuando sí. tú, él te pide un lanzamiento, tú insiste en otro, haces el que él te pide y viene aquí el, 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 el batazo. Viene sí, la siempre pasa sea... eso, exactamente. Sí. Porque tú, tú, como yo le dije, uno, uno tiene que estar muy positivo y, y, y muy, eh, a la palabra, seguro de sí mismo. O sea, sentirse que esto es lo que yo voy a hacer y yo voy a dominar con eso. En confianza. En confianza total. Sí. Entonces, eso pasa. Cuando tú no tienes confianza, yo no sé, tú la puedes tirar duro, tú la puedes... Ahí viene el hit o la falla, el picheo. Pero sí, eso, yo creo que el queche es que más ah. llama el juego que el piche. O sea, eh, eh, uno cambia alguna seña, pero la mayoría es el queche que pide la seña. Momento sí. apremiante de tu carrera, un momento que tú dijeras, wow, eh, necesito la mano del Señor en este momento. Un eh, Momento que te marca a ti dentro del béisbol, bueno o malo. Cuando yo perdí el contrato con, con los coreanos, se fue... ...bien fuerte para mí... Sí. Entonces, ...cogí mucho estrés... ...bajé de peso... ...porque me lastimé... ¿Qué te lastimaste? Las rodillas... ...y ellos me dicen... ...cuando me llevan... hacerme la resonancia... ...perdón... ...me dicen que... ...no, mira que no salió bien... ...te vamos a dejar libre... ...pero yo tengo mi medio melón... ...ahí en el bolsillo... ...después me dicen... ...mira, me dejan dos días en el hotel... ...y después me dicen... ...mira que tienes que devolver el dinero... Y pensé que eso venía. Yo, estaba, yo creo que eso venía. Si sí, está bien, no, no hay problema. Le firmo un papel en un año, le devuelvo ese dinero. Y luego me dicen que por cinco años yo no puedo firmar con ningún otro equipo allí en Corea. ¿Cómo? Me pusieron esa regla. Y yo ahí, cuando me pusieron, sí Dios mío, qué cosa más fuerte. Y no lo quise aceptar, pero no, no pude hacer nada. Puse abogado. Pero imagínese, uno para qué. ¿Por qué? Americano. ¿Por qué sucede eso? Ellos simplemente me pusieron esa regla a mí. ¿A ellos tenían una regla anteriormente que eran cinco años, pero la quitaron, luego la pusieron en dos años. Y luego, por, porque yo no me querían ver pichando con otro equipo. Sí. Y yo no sé cómo lo hicieron, pero me pusieron eso. Después ya yo tenía tres años, con ese cuatro años jugando con ellos. Con ese, con, el con el ese. Matito? Con ese año. Ajá, iba, uh -huh. Y me pusieron esa regla, ya. Yeah. Entonces ese fue un año muy estresante para mí, eh, que me pasaron cosas que yo digo, pierdo el contrato, me ponen una suspensión, ¿por qué? ¿Qué hice yo? Que me lastimé. Sí. Entonces cuando firmo con Toronto ese año, ellos se enojan conmigo, luego me llaman así tanto lastimado y se enojan conmigo. Che, que lo que tienen. Y así ese año fue, fue bien estresante para mí. Ahora... Yo tuve un año muy bonito con ellos mismos, que fui a los playoffs, que fue el año que yo tiré 202 in. Que fue un año, creo que uno de mis mejores años. ¿Cuánto ponchaste? ¿Cuál, Pero, fue, ¿Cuál fue tu actuación en sentido general? Creo que yo gané como 11 juegos y ponché como 189 y tiré 202 200, in y 2 tercios. Con la FTD en tres. Muchas wow. sí. sí. entradas. Bueno, sí, un gran nunca, trabajo. Yo, yo nunca había tirado tanto ines así. Sí, sí. sí. Bueno, qué bueno. Entonces, tu momento, eso fue un momento difícil, pero tu momento más especial, que tú, eh, que tú nunca se te va a olvidar ese momento tanto aquí en Grandes Ligas. O... Yo, yo tuve dos momentos que me lo sé bastante: que fue el triunfo con las Estrellas Orientales y el campeonato que tuve este año pasado en México. Eso fue una cosa de loco lo que pasó con nosotros. Nosotros estábamos ganando el juego. Estábamos, estaba la serie 3, 3, sí, 3 a 1. Y, y estábamos, comenzamos a perder por cinco carreras. Luego... Pero 3 a 1 abajo, perdiendo la serie. Nosotros perdiendo la serie Uf. contra Diablo. Y luego nosotros hicimos como tres carreras y hicieron tres más. Se suspendió el juego en el quinto. Y luego después de ahí nos fuimos, nosotros dijimos que íbamos a ganar y que íbamos a ganar la serie. Y cuando volvimos al otro día, le hicimos creo que como siete carreras, nos fuimos arriba. Después hicieron como, llegaron a las 16 carreras, como el, faltando dos y ni para hacer la historia más corta. Y nosotros teníamos 10 y ya prácticamente hay que entregarse. Faltaba, La moral abajo ven, ya. Ven, venía el, el preparador y el cerrador y de ahí nosotros hicimos creo que como fueron 10 carreras, 11 carreras y yo digo que es como como ese juego yo no había gozado tanto como ese juego que, que se jugó ahí y venimos y ganamos los otros juegos y, y ganamos el campeonato ese año. Qué bueno. Sí. Qué y bueno. con las estrellas. Usted sabe que teníamos un ratico sin ganar. Sí, <laughs> sí. Así es, sí, así se bien. gozó mucho sí. después de ese campeonato. Qué, sí. Bueno, sí. qué bueno. Mira, eh, estamos llegando al final ya de, de nuestro podcast en el día de hoy, pero yo pienso que, eh, que tú, de, tú dijiste que tú cantabas eh, antes de que eh, fuera tocado por el espíritu. Ajá, Santo. Sí, yo cantaba sí. rap. Rap, sí yo era rapero. Y que dime un pedacito de algo. ¿no? Ay ah, ahora. Ah, un pedacito de, vamos a ver. Yo tenía un, un rap que decía mucha gente viene con tremenda mala fe. Cuando no había agua, el sudor me quitó la sed y eso mantuvo mi fe. Antes no tenía pa' agua, ahora tengo pa' moer. Quien te cante es Radamés. Güey, pues, dime que por ahí se iba. <laughs> Amén. Eh, bienvenido Gracias, al equipo de los Tigres del Licey, Como dije en principio, ya tú no nos vas a hacer más agua a nosotros. <laughs> ya, <está risa> sí, así tío. que muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ti gracias a ustedes Bien, así sí, que que, que sí. nos Bien. seguiremos viendo recuerden que esto es el Ezei podcast